Pranayama. Llevamos nuestras manos al frente, palma con palma. Brazos extendidos. Inhalamos con los brazos rectos levantando los talones. Retenemos y exhalamos lento. Nos quedamos un momento sin aire y volvemos a respirar. Retenemos y exhalamos. Nuestra respiración siempre será nasal, nunca por la boca. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Pax. Manos al frente. Inhalamos, brazos extendidos, reteniendo y exhalamos. Inhalamos, retenemos y exhalamos, no olvidando levantar los talones juntos. Inhalamos arriba y exhalamos en 5 tiempos. Inhalamos y exhalamos. Saber respirar es saber vivir. Inhalamos y exhalamos. Nos preparamos para el siguiente ejercicio. Llevamos nuestras manos atrás. Tocamos una vértebra con los pulgares. Inhalamos. Retenemos. Retenemos y exhalamos. Al inhalar, levantamos los talones. Retenemos, guardando el equilibrio. Retenemos arriba y bajamos. Inhalamos. Retenemos, retenemos y exhalamos. Una vez más. Este ejercicio ayuda a nuestros pulmones y nos da equilibrio. Abrimos el compás, respiramos, retenemos, retenemos atrás y exhalamos al frente. Inhalamos, retenemos, retenemos atrás y exhalamos al frente en 5 tiempos, llevando la frente a la rodilla. Llevamos las manos al frente, brazos extendidos, inhalamos, retenemos girando y exhalamos abajo, lo más abajo posible. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Ejercicio de aguador. Inhalamos arriba, exhalamos. Vitalización, purificación. Nos preparamos para ir al piso. Inhalamos arriba y exhalamos yendo al piso. Suavemente. Una mano sobre la otra. Preparamos para hacer balanceo. Inhalamos arriba y exhalamos. Nos tomamos de los tobillos y continuamos. Dándole un masaje a nuestro abdomen. Palmas de las manos al piso, a la altura de los hombros. Inhalamos y levantamos, sin despegar la pelvis del piso. Inhalamos y exhalamos. Una vez más. Palmas de las manos al piso, debajo de los muslos. Piernas rectas. Levante y baje. Nos levantamos llegando a la posición de rayo. Respiramos y decimos
Pax. Gracias. Desde tiempos ancestrales, el hombre ha tratado de dar explicación a los fenómenos que rebasan su comprensión. Existe uno que, por su particular naturaleza y fascinación, ha sido motivo de referencia de casi todas las culturas. Este fenómeno es conocido como viaje astral, desdoblamiento o proyección astral. Asimismo, muchas culturas antiguas incorporaron este fenómeno en sus creencias religiosas, como es el caso de los chamanes de la estepa siberiana, los nahuales de México o los jíbaros de la selva amazónica. Pero dentro de ese ritual, en el que el chamán canta, reza, le da alguna planta de poder a la persona, y puede entonces la persona recibir mensajes, puede ver lugares que no conoce, pero puede realmente su mente estar allá. La proyección astral o viaje astral es una interpretación de lo que se cree son experiencias fuera del cuerpo, alcanzadas ya sea de manera despierta o mediante sueños lúcidos, meditación profunda o el uso de psicotrópicos. Existen muchas tradiciones indígenas que utilizan la mezcalina, el peyote, y a través de eso hacen viajes astrales. Lo que se denomina viaje astral se produce cuando el cuerpo astral se separa del cuerpo físico, sin ser necesaria una intervención del cuerpo emotivo ni mediación del cuerpo mental. Entonces el cuerpo astral simplemente es como un mediador entre el cuerpo físico y el cuerpo mental. Existen también casos de personas que han sufrido una situación de muerte clínica, es decir, que han permanecido muertas clínicamente durante algunos minutos y al tomar de nuevo la conciencia, aseguran haberse visto elevados por encima de su cuerpo y escuchado todo cuanto ocurría a su alrededor. Cuando el hombre muere, precisamente hace un desdoblamiento. Hay una salida de su cuerpo astral. Por eso cuando el hombre muere, experimenta tres muertes: la muerte física, la muerte astral y la muerte mental. Existe también otro concepto denominado proyección mental, dirigida hacia objetivos bien claros y definidos, algo que en principio queda reservado a maestros espirituales, místicos y chamanes. En cambio, en el viaje astral, el cuerpo astral se mantendrá conectado con el cuerpo físico hasta llegado el momento del regreso o de la muerte. Los viajes astrales son naturales, pero cuando se quieren hacer de forma consciente, inducida, hay toda una preparación que hay que aprender. Se dice que después de una primera observación del entorno, el cuerpo astral procederá a experimentar nuevas sensaciones, como atravesar muros y puertas sin el menor esfuerzo, y hasta adentrarse en un espacio-tiempo distinto del que corresponde al plano físico, todo ello sin que medie el control mental. Servida en platillos desde hace más de 4.500 años, la lechuga ciertamente ha dejado su marca en la historia. Como se ha visto en jeroglíficos egipcios y reliquias griegas, la lechuga, como la conocemos actualmente, comenzó a usarse en el Mediterráneo, y se dice que Cristóbal Colón la trajo a América. Este alimento es rico en antioxidantes, como la vitamina A, C, E, B1, B2 y B3. También contiene minerales como fósforo, hierro, calcio, potasio y aminoácidos. Debido a su alto contenido de agua, tiene poco valor nutritivo. Las hojas exteriores más verdes son las que tienen mayor contenido en vitamina C y hierro. Un buen consejo para escoger lechuga es seguir la siguiente regla: entre más oscura esté la hoja, más nutritiva será. Investigaciones han determinado que comer lechuga diariamente puede reducir el riesgo de fractura de cadera en 45% en mujeres de la tercera edad. Con su alto contenido en agua y fibra, disminuye el riesgo de constipación y promueve la orina. La lechuga es una base para la preparación de ensaladas, contribuye a dar sabor y textura a los platillos y se lleva muy bien con otros vegetales, frutas y carnes. Las ensaladas cuentan con un alto valor nutricional, siempre y cuando se preparen con la combinación correcta de ingredientes. Natural Salads es un restaurante especializado en la preparación de ensaladas, con un amplio y variado menú.
promete satisfacer los paladares más exigentes. En Natural Salads cuentan con instalaciones de primer nivel, con una amplia y equipada cocina, personal altamente capacitado y un excelente servicio. Disfrutarás de platillos frescos y saludables en un ambiente agradable. El Centro de Bienestar Integral, nuestra misión es aportar salud, bienestar y plenitud a toda la gente que lo desee, en su cuerpo, mente y alma. Muchas veces dependemos de una enfermedad y aunque aparentemente queremos salir, no es cierto. Con el ajuste quiropráctico le podemos quitar esas dolencias en lo que es físicamente. En lo que es energético, hacemos algo que se llama una cirugía espiritual, donde alineamos toda su energía de su cuerpo y también esto nos ayuda a sanar muchas partes que ni siquiera estamos conscientes que están enfermas. También hacemos lo que es una terapia de flores de Bach, donde le ayudamos a generar las emociones que quiere vivir, la plenitud, la felicidad, la tranquilidad. Todo eso le ayudamos con esas flores y la charla que tenemos para que la gente se ubique perfectamente dónde está su conflicto y lo pueda solucionar. Es muy fácil, nada más si hay que dejarse llevar. Estamos haciendo cosas diferentes, donde de una manera integral nos empezamos a valorar y a apapachar, no nada más en el físico, sino también en nuestras emociones y nuestros pensamientos. Nuestros valores, el principal es el amor al ser humano. Esto lo estamos haciendo con mucho amor al ser humano. Y algo importante, la calidez, que te sientas bien apapachado aquí. Te vamos a poder ayudar con masajes, te vamos a poder ayudar con pedicure clínico para que apapaches tus pies, para que te apapaches tu cuerpo y de veras te des el cariño que te mereces. Si tú quieres de verdad darle mejor calidad de vida a tu cuerpo, mente y alma, te esperamos aquí, Centro de Bienestar Integral, en López Velarde 219, en el centro, y el teléfono 916-6143. Llámanos. ¿Qué es el Tai Chi? Tai quiere decir movimiento. Chi es la energía interna, la parte interna de nuestro cuerpo, donde se desarrolla la parte espiritual. Desarrollando la parte interna de Tai Chi, o la energía de Chi, es entrar en una armonía con uno mismo. Pues sus orígenes son de China. El beneficio que trae Tai Chi es el trabajo de desbloquear los canales o desbloqueo de posturas corporales por los canales de acupuntura donde fluyen los ríos de la energía. Y pues se trabaja lo que es los siete chakras, que el primer chakra que es el que tiene las dos aspas, que por eso se maneja todo el chi ahí en esa parte. Entonces ahí desarrollando ese centro energético o centro primario del cuerpo es cuando puedes encontrar una relajación absoluta. Lo suave con lo duro con lo suave, es la polaridad de las dos energías. Técnicas que pudiera recomendar sería el Tai Chi, yoga, Qigong, que son las técnicas más internas, que se basan más a la salud, a lo terapéutico. Perdurar el tiempo, los recuerdos, beber hasta el último sorbo una imagen, atrapando cada sentimiento con la vista. La fotografía cambia la visión, la percepción que se tiene de las cosas. Da fuerza con el detalle, con el enfoque de la particularidad de un escenario.
Alegoría y Vanitas es un trabajo fotográfico que refiere la captura de los sentimientos a través de la materialización de conceptos como el amor, los cinco sentidos o los cuatro elementos en imágenes plagadas de simbolismos tan sutilmente trazados que enamoran a la vista. Cintia De Anda, autora de este trabajo, ha desarrollado desde hace 3 años un gusto por este tipo de motivos y fotografía. Me remonto un poco a lo que es la fotografía del siglo XIX. Alegoría y Vanitas se acaba de exponer y bueno, hace referentes a alegorías como los cinco sentidos, los cuatro elementos, las musas de la mitología griega. Utilizando flores, frutos, ángeles, sus imágenes remontan el deseo por regresar al sueño, por permanecer un momento más en la fantasía. La tonalidad sepia de este trabajo se logra con la ayuda de la luz solar, ya que el proceso de impresión es llevado a cabo con técnicas utilizadas a finales del siglo XIX. Esta técnica de impresión se utilizó alrededor de 1889. Entonces era de que en papel de algodón se emulsionaba con nitrato de plata, se dejaba secar, se ponía el negativo, un vidrio y ese era el que se sacaba al sol. Acreedora con sus trabajos de recursos como el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, Foto Guanajuato y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Cintia De Anda refleja de esta forma su visión del mundo. La fotografía es como un ojo, ¿no? Así como el tercer ojo, que a lo mejor estás viendo en este pedazo pues un escenario muy amplio, pero con la fotografía puedes editar y le puedes dar fuerza a un momento, a una imagen. Sean los cuatro elementos, sea el gusto o el olfato, capturar los sentimientos y convertirlos en perduración a través de la fotografía es vivir intensamente la búsqueda de la perpetuidad del alma misma. La cultura maya ha sido una de las más importantes en la historia de la humanidad. Se desarrolló en el sur de México y Centroamérica. La civilización maya dominó el sur de Mesoamérica en la segunda mitad del primer milenio de nuestra era. Y aunque se originó en el periodo preclásico, fue hasta la última etapa clásica cuando alcanzó su apogeo artístico e intelectual. Los mayas estructuraron el tiempo basándose en los ciclos de la naturaleza. Crearon un calendario que consta de 13 meses con 28 días cada uno, todos con 4 semanas de 7 días. Esto nos da un total de 364 días, más un día especial, el día llamado Fuera del Tiempo, dedicado a la oración y la meditación por la paz y la armonía del universo. Aunque el año del calendario maya es igual que el del calendario gregoriano, que es el que utilizamos en la actualidad, el calendario maya es mucho más exacto y armónico, debido a su sincronización con la naturaleza. El calendario maya consta de 20 sellos o kings, uno para cada día. El primer sello corresponde al dragón, criatura elemental primaria que nos invita a fundirnos con las energías de la tierra. Esto para retornar a la fuente y recordar nuestro origen como habitantes de este planeta. Es por ello que es importante concientizarnos para poder llegar a amarlo y cuidarlo, ya que este es el que nos da el alimento y nos provee de todo. Indudablemente, los mayas son un patrimonio histórico, cultural y filosófico para toda la humanidad. No se trata de creer, sino de saber. No dejes de investigar más acerca de esta fascinante cultura.
¿Puedo llegar a saber quién soy? El conocerme a mí mismo significa en realidad que yo soy el universo, porque formo parte de él. Estoy unido al universo como un organismo único. Todo lo que me rodea es parte de mí, tanto todas las cosas tangibles como aquellas que no puedo ver, y son parte de mí, como el oxígeno, elemento invisible sin el cual yo no existiría. Y yo soy parte de todo por el simple hecho de existir. El universo es infinito y contiene desde un insecto, una planta, un cielo, un planeta, una galaxia, y no tiene límites. Yo tampoco tengo límites porque soy parte de él. El tiempo que transcurre es mi vida. Mi momento más valioso es este. Todo lo que me sucede es mi vida y es la vida. Si me conozco a mí mismo, es ser el actor y el espectador de la película de mi vida, lo conocido y el conocedor al mismo tiempo. Hasta cierto punto, puedo pasar de actor a espectador, pero hay un momento supremo en que el actor y el espectador se funden. Eso ya no es conocimiento, es cuando dejo de observar y de ser observado. Simplemente dejo de enjuiciar y de criticar, o de preocuparme por las opiniones de otros hacia mí. Experimento la libertad de simplemente ser. Este es el estado de conciencia pura, que me brinda la oportunidad de ser el universo entero. Por ello lo respeto y lo amo. Porque me respeto, me amo. Y así consecuentemente a todo lo que me rodea.